18 de julio de 1961 se crió el Cantón de San Pablo en administración del licenciado Mario Chandy Jiménez. Esa lucha tenaz llegó a conformar, a instalar la municipalidad en 1 de julio de 1962, cuyo primer presidente municipal fue el señor Edwin León Villalobos. En ese tiempo, y todavía un poco más atrás, era cafetales, es decir, las únicas fuentes de trabajo que había en San Pablo era el cafetal, los que paliaban, los que redondeaban la mata de café para que no le pegara la pala, los que le limpiaban la lana, que eso por lo general lo hacían mujeres. San Pablo era un distrito de Heredia, estuvo muy descuidado. Por ejemplo, el problema del agua en este distrito era terrible. La gente tenía que poner un estañón fuera de la casa para que vinieran a llenar el estañón o el perolito que tenía la gente ahí afuera, y ese era el agua que consumía la gente. Los caminos casi eran de tierra. Entonces, eso hizo que un grupo de pableños, entre los que yo estuve, comenzáramos a analizar qué se podía hacer. Y llegamos a la conclusión de que la única manera era crear un cantón para que fuéramos los mismos pableños los que tomáramos en las manos el desarrollo del cantón y pudiéramos velar por todas esas situaciones que estaba viviendo el pueblo de San Pablo. El crecimiento ha sido vertiginoso. Prácticamente en esas últimas dos décadas el cantón ha crecido enormemente. Aquí hay que entender una cuestión, o sea, aquí existe el pableño tradicional, pero a través de los años, por una de las condiciones excelentes que brinda este cantón, agua, electricidad, la cercanía con el comercio y otras instituciones, ha hecho que San Pablo sea... o se fijen la gente foránea para poder vivir. La constitución de tanto condominio y tanta urbanización, esta gente es foránea, o sea, es del resto de la provincia de Heredia. Haciendo esto que San Pablo se haya volcado a ser un cantón netamente dormitorio. Los cafetaderos comenzaron a vender sus propiedades y a crear esas urbanizaciones. Por lo tanto, la producción de este cantón, dígase comercio e industria, es poca o es mínima. Vamos a hablar que en 1998 San Pablo de Heredia, o la municipalidad de San Pablo de Heredia, tenía un presupuesto de 70 millones. Hoy por hoy supera los 1.500 millones. Y eso por el impuesto bien inmueble. San Pablo se llamaba antes Sabanilla de Villalobos. Ese nombre se comienza a mencionar en 1782, o sea que era un nombre de la época de la colonia. Y resulta que cuando Peraván de Rivera hace el repartimiento en encomiendas, le da a un señor Villalobos una encomienda, ¿verdad? Y ese señor después aparece Miguel de Villalobos, que parece ser hijo de este Villalobos. Parece como en 1638, por ahí, con tierras que le dieron en este Valle de Barba. Entonces, yo llego a la conclusión que el nombre de Villalobos se debe a Miguel de Villalobos, ¿verdad? Que es conquistador de Costa Rica, y es mi antecesor y antecesor de casi todos los Villalobos de San Pablo, Santo Domingo y San Isidro, porque antes San Isidro y San Pablo eran una sola cosa. Y los nombres de San Pablo, por ejemplo, se cambiaron como en 1818. En Heredia reunieron a los vecinos de los barrios de aquella época e hicieron un procedimiento que se llama el ensacamiento. El ensacamiento es echar seguro postalitas o estampitas de santos en un saco, y un niño iba y metía la mano y decía, bueno, le toca a los vecinos de Piedra Grande, que era San Rafael. Entonces metía la mano y sacaron San Rafael de Heredia. Sabanilla de Villalobos, y metía la mano el chiquito acá y sacó San Pablo. Y así parece que cambiaron los nombres de todos los barrios que en ese tiempo existían.
San Pablo tiene atractivos como la iglesia antigua, que en enero del año entrante cumple 150 años. Esta iglesia está administrada, por decirlo así, por las monjitas. Tiene unos murales y unas pinturas preciosas creadas por personas, un artista francés. Hay un lugar aquí muy interesante que en otro tiempo iba uno a visitarlo, que son las pilas. Es un nacimiento de agua que está aquí al sur de San Pablo, junto al río La Bermúdez, cerca del río. Es un nacimiento y ahí construyeron con el tiempo unas pilas para que la gente fuera a abastecerse de agua ahí. Tienen una gran trascendencia en la formación del cantón porque las dos fuentes de agua que había en San Pablo en la época de la colonia y principios de la independencia eran las pilas y el río Bermúdez. Ahorita que yo también estoy aquí en una comisión de cultura de la municipalidad, estamos empeñados en rescatar las pilas, volver a sacarlas y hacer algo interesante ahí para que quede como testimonio de lo que fue San Pablo en esa época. Yo decía en un libro que escribí por ahí que ahí en las pilas la gente iba con sus tinajas, entonces que ahí en las pilas se quebraron muchas tinajas y nacieron muchos amores, ¿verdad? Porque los muchachos iban a ver las muchachas ahí en aquellas épocas.